escuchan esa nueva canción, escuchemos. Ahora nuestra actividad va a ser con una canción nueva que me enseñó una teacher. ¿Qué te parece si la vamos a practicar? Solamente que esta actividad la vamos a hacer con todas las vegetales y algunas frutas. ¿Te parece? ¿Hoy? Si es que vamos a ir, vamos a practicarlo primero sin música y después lo vamos a hacer con la música. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahorita lo que voy a necesitar es que ya no estés sit down. Necesito que estés stand up. ¿Ready? Ok. Vamos a apagar ahorita la música. Ok, y primero vamos a hacer así. Vamos a formar todas las frutas que nosotros tengamos. Y primero que vamos a formar es un, cuando diga form, es formar. Y cuando formemos vamos a hacerle así. Por ejemplo, le digo, primera fruta que vamos a hacer es a banana. Entonces decimos, form a de banana, form de banana, form de banana. Y después vamos a decir, peel de banana, peel, peel de banana, que es que la vamos a quitar la cáscara, ¿ok? Entonces empezamos, una vez más. ¿Ready? One, two, three. ¿Qué va primero? Form de banana. Entonces empezamos. Form de banana, form, form de banana, ¿ok? Y cuando digamos, peel de banana, peel, peel de banana, ¿ok? Bueno, ¿qué hace la banana? Todos tienen un resultado. La banana, go bananas. ¿Y qué es go bananas? Go bananas es como ser muy divertido, ¿ok? Va, entonces decimos, cuando ya peel de banana, decimos go bananas, go, go bananas, ¿ok? Good. Luego vamos a hacer corn. ¿Cómo es corn? Así, ¿verdad? Y cuando hagamos un corn, vamos a decir form the corn. Form, form the corn, ¿ok? ¿Y qué hacemos después con el corn? Le vamos a quitar cáscara. Pero ahí vamos a decir, so, pop the corn, pop, pop the corn, ¿ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Un mango. ¿Y cómo vamos a hacer mango? Form a mango, form, form a mango. Y luego, peel the mango. ¿Y qué hace de mango? Dance the tango. Dance, dance de tango, ¿ok? Alright, y luego de un mango vamos a hacer una orange. ¿Qué vamos a hacer primero? Form the orange, form, form the orange. Ya está formado, luego ¿qué hacemos? Peel the orange, ¿ok? Peel the orange, y cuando ya esté peel the orange, squish the orange, squish, squish the orange, ¿ok? Y then vamos a irnos a... Sí, un tomato. Y el tomato, vamos a hacer form a tomato, form, form a tomato. Y luego, ¿qué hacemos con el tomato? ¿Han visto las capsules o las ketchup? ¿Sí? ¿Y cómo suenan cuando las abrimos? Ah, pues vamos a decir, de ketchup, de ketchup. Cuando ya tengamos el sonido, se va a sentir más divertido. Y luego tenemos, ¿qué otra verdura piensan que vamos a hacer ahorita? Una carrot. Con la carrot vamos a decir form a carrot, form, form the carrot. Y cuando carrot esté lista, ¿qué vamos a decir? Feed the bunny, feed, feed the bunny, que es igual a decir rabbit, ¿ok? Y ya por último, después de tanto, vamos a hacer un avocado. ¿Y qué es un avocado? Un aguacate. Y vamos a hacer form avocado, form, form, avocado. ¿Y qué hacemos con avocado? Guacamole. Entonces voy a decir, do guacamole, do, do guacamole. ¿Y cómo hace guacamole? Todo así, bien molidito, ¿ok? Vale, vamos a intentar con la song. Vamos a ponerla ahorita y vamos a intentar hacerla. Ok. Vamos a subirle. Go banana. Banana. De banana. Peel, peel de banana. Peel de banana. Peel, peel de banana. Y luego go bananas. Go, go bananas. Go bananas. Go, go bananas. Corn. Corn.
chuck the corn. Chuck, chuck the corn. Pop the corn. Pop, pop the corn. Pop the corn. Pop, pop the corn. Ve por tu book and tu teddy bear. Hey, good morning. How are you today? Fine. ¿Ya bailaste? Banana dance. Este baile es hermoso, me encanta. Así es que vamos a bailarlo juntos en otra ocasión. Ya lo introducimos y vamos a empezar a ir diciendo form the banana. Ok, y es really nice para bailar. Ahora vamos a cantar nuestra Good Morning Song y ya estamos listos. Una cosita antes de que se nos olvide. Vamos a necesitar nuestro book ahora, así es que te voy a dar unos 5 segundos para que vayas por tu book, porque me imagino que ya lo tienes listo, y tu teddy bear. Ok, mientras tanto, vamos a ir ya contándote que hoy vamos a ver una clase de los animals y vamos a utilizar Cricket Tales. Pero para Cricket Tales ahora, te voy a poner nada más la fotografía de cómo tendrías que hacerlo y las instrucciones, porque ese es para tu creatividad de lo que nosotros hemos estado viendo en clase, ¿ok? Vale, muy bien, ¿ya estamos listos con Teddy Bear? ¡Yay! Ok, vamos a empezar y decimos Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. From the head to the toes, we're a special friend, we know. Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are.
Y ahora vamos a decir, I love you. Ok, good. Pues vamos a también a estar ya listos para la school, ¿ya? ¿Y cómo decíamos nuestra canción? ¿Sí? ¿Cómo decía? Welcome to the virtual school. Ok, vamos a ver. Y decimos. One, two, three. Y decimos, we like to come to virtual school. Tu turno. We like to come to virtual school. Yay! Learning from home is really cool. Learning from home is really cool. Gather all the supplies you need. Gather all the supplies you need. Are you ready? Yes, indeed. Are you ready? Yes, indeed. Perfect. One more time, okay? And we say, we like to come to virtual school. We like to come to virtual school. Learning from home is really cool. Learning from home is really cool. Gather all the supplies you need. Gather all the supplies you need. Are you ready? Yes, indeed. Are you ready? Yes, indeed. Good, perfect. You ready for the class? Okay, and right now, vamos a leer una story about animals. Okay, y la story dice, okay. Ayúdame. No, hoy no te voy a ayudar. Miss Wendy ya tiene su nuevo asistente. Ay, ya vas a ver. Bueno, dice así. Nosotros tenemos a Trip to the zoo. Ok. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos un, we have an elephant and a mouse. Y nos dice así, some animals are big, big, and some others are small. Ok. Good. And now, let's turn the page. Vamos a seguir viendo. Okay, some animals are short, mira, and some animals are tall, good. Entonces, tall and short, good. And let's see what else. Otros animales, dice, some animals are plain, okay. And some animals have spots. ¿Ya vieron los spots que tenemos aquí? Acá están. Y some animals have stripes. ¿Miran los stripes de los animals? Ok. And some others have dots. ¿Qué tenemos aquí? Y los spots son los bigotitos. Ok. Let's continue. And es que ya le voy a decir qué pasa. Long, some others has long tails. ¿Ya ven long tails right here? And some others has short tails. Mira, una short tail. And we have long tail. Ok. And todos los animals are different. Ok. Unos tienen long tail, otros tienen short tail. Unos son tall, otros son short, otros son big, and otros son small. Ok. Good. Entonces, ya partiendo de eso, vamos a go for your book. Y te voy a mostrar por qué está la Miss Wendy así como que le pasa. Aquí hay alguien que me está molestando. Venga. Miren quién está por aquí. Who's this? It's Manchitas. Manchitas, ¿me vas a ayudar ahora para la clase de los boys and the girls? Yeah. Sí, dice que sí. Ok, ahorita nos vamos a ir on page 91. And I need you to look for green animals. ¿Ya viste green animals? Yeah, we have a bird right here, but it's brown. Y luego tenemos an iguana. You see iguana? Yes? Let's repeat. Iguana. Again? Iguana. Again? Iguana. All right? Again? Iguana. Muy bien. So, let's
check iguana because it's green. And then we have a snake. You see the green snake over there? Yes, it's here, right? Repeat, snake. Again, snake. Again, snake. Good. And let's check a snake. Okay, right now, aquí tenemos a manchitas, I said, ¿va? Entonces, let's turn the page. Fíjate bien, te voy a mostrar, aprovechando que está manchitas, vamos a mostrarte que todos los animals tienen tail. Voy a quitar aquí estos animals para que you see. Fíjate bien, manchitas tiene a tail. Hey, don't go. Manchitas tiene a tail. Mira. Aquí está tail. Entonces en tu book vamos a buscar tail. ¿Ya vieron tail? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ponerlo acá. Manchitas tiene a tail. So, let's go, manchitas. Voy a traer a otro que déjese. Él quiere ser el example. Gracias. Thanks, Anjo. Mira. And, ya estoy igual que yo no me puedo todos los nombres. Entonces tenemos así. Aquí está este cat y cat tiene tail. ¿Ya vieron su tail del cat? Ok, repeat. Tail. Again. Tail. Again. Tail. ¿Y la tail cómo es? ¿Short o long? Acuérdate que short o long. It's long, right? So, let's. Aquí, como ya vimos que el cat tiene tail, le vamos a poner check tail. Right? Check on tail. Ok, right now, ¿qué nos pide acá? Mira. Ah, ok, aquí nos dice que el animal también tiene fur, I'm sorry. Aquí está tail, que bueno, ya me hubieran dicho, aquí está tail. Y aquí nos lo está mostrando, es fur. Y la fur es la piel, mira. ¿Y cómo será la piel fur de cat? Son suaves, ¿verdad? Entonces, él tiene su fur suave. Entonces, vamos a hacer check on fur. Y esta era tail. Ok. Ahora, fíjate bien. ¿Te fijas qué tenemos aquí? Un paw, right? Y aquí está paw. Mira. Es un paw. Y paw es como huella o pata. Mira, paw. Repeat. Paw. Again. Paw. Muy bien. Entonces vamos a hacerle check on paw, right? Check on paw. Ahora tenemos aquí, se fijan que tenemos una leg de una giraffe, pero ella no tiene un paw, tiene hoof. Pero como nosotros ahorita no tenemos un animal que tenga hoof, entonces no lo vamos a check. Ahora tenemos claw. ¿Ya vieron claws aquí? Los cats tienen claws, mira. Bueno, cuando los sacan y están en angry, tienen claws. Entonces, ellos tienen claw. Repeat, claws. Again, claw. Muy bien. Entonces, ¿lo vamos a hacer un check? Yes. ¿Por qué vamos a hacer un check? Porque cat tiene claw. Muy bien, claw. Y luego tenemos paw. ¿Y paw? ¿Quién tiene paw? Yes, kangaroo. Say bye-bye to the boys. And girls, bye-bye, say bye-bye. Para que ya se vaya, se asusta. Ok, entonces, Poch no tiene, no tiene los cats, solo kangaroos. Ok, pero vamos a repetir. Fur, yes, tail, paw, hoof, claw, and Poch. Muy bien. Now, let's turn the page y vamos a ver la story. Pero ahorita, lo que vamos a hacer en la story, ya la vamos a escuchar, es que vamos a buscar los animals que tú estuvimos aprendiendo el día de hoy. ¿Qué aprendimos de sus partes? Ejemplo, ¿quién tiene paws? ¿Será que canguro tiene paws? Sí, tiene paws porque son huellas. Entonces, patas, ponemos circle paws. Next, ¿será que bear tiene claws? Yes, right, so circle claws. Ok, good. ¿Quién tiene hoof? ¿Quién tiene hoof?
Hoof tiene la giraffe, so circle hoof. ¿Ya viste? Muy bien. ¿Y qué otro tiene tail? Ajá, kangaroo has tail. También giraffe has tail. Who else? También crocodile has tail, pero aquí no se le ve. Let's turn the page and you see that. ¿Dónde está? Crocodile has a big tail, so circle tail. And kangaroos has tail too. Okay, now that we have that, para que tú veas aquí cómo queda, okay? That you see? All right. Vamos, let's repeat. Tail, again. Tail. Tail. What else? Paws, right? Paws. Good. Paws. Tail, paws, tail. Okay, now let's turn the page. Wow, you see? Right now we have two animals right here. We have kangaroo and we have crocodile. Let's repeat again. Kangaroo, again, kangaroo, again, kangaroo. Ya les estuve llamando a algunos por teléfono, by cell phone. Ay, hay algunos que no están pronunciando. Desde aquí los escucho. Again, kangaroo. Okay, again, kangaroo. Good. Crocodile, crocodile. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿se acuerdan que vimos las partes de cada animal? Entonces ahorita vamos a buscar arms. ¿Kangaroo tiene arms? ¿Cuáles son los arms, Miss Wendy? ¿Te acuerdas? Arm, hands, arm, hands. Ok, entonces vamos a buscar arms. Y aquí ves que tiene kangaroo arms. So, we draw a line. Ok. And now we have paws. Kangaroo has paws? Yes, right? So, we go to paws. Go. Good. And then we have pouch. Kangaroo has a pouch? Yes. What is it? Aquí donde está kangaroo baby, right? Entonces we go to pouch. And then we have fur. Crocodile has fur? No, right? Lo tiene kangaroo. Todos los que tienen como piel are fur. So we say fur. And then we have tail. Good. ¿Dónde está tail? Where is it? Right here, right? So we go to tail, and then we have legs. ¿Será que kangaroo tiene tail? Legs? Yes, right? So legs are right here. Okay, let's say arms, paws, pouch, fur, tail, legs. Again, arms, paws, pouch, fur, tail, legs. Okay, good. And now we have scales. Y las escamas has crocodile. So we say scales. Again, scales. Again, scales. Then we have tail. Okay, we say tail. Tail. And we have claws. ¿Ya vieron aquí las claws de crocodile? Okay, we have claws there. And that's it. Mira. Okay. That's it. Okay, there you go. Let's repeat. Pouch, paws, legs, tail, fur. Good. And then we have scales, tail, and claws. Muy bien. And now, te invito a que veamos cómo vamos a trabajar en el book de Cricket Tales. Pero vamos a cantar nuestra good morning, no, nuestra goodbye song, ya cantamos good morning. Let's sing, okay? And we say, it's time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye. Wink your eye and have a smile. It's time to say goodbye to all my friends. Goodbye. Hola. Vaya, aquí tenemos nuestro Cricket Tales y vamos a hacer la página 13. En la página 13 solamente vamos a recortar los ingredientes, carrot, flour, eggs and milk, y las vamos a pegar según corresponda. Luego, en la siguiente página vamos a hacer el Kissy Carrot Cake y solamente we color
y tu decorate according to you like, ok, a lo que a ti te guste, tú haces tu cake. Y luego tenemos la página 17, aquí, pues como te puedes dar cuenta, ya le había prestado yo la page a un compañero, pero vamos a color de robot, pero lo vamos a tener que hacer. Empezamos de number 1, 2, 3, 4, 5, hasta formar a Robert the Robot, ¿ok? Y luego, you color. Después, en la otra page, mira, tenemos en la page 19, tenemos a una face, ¿ve? Una, es una face. ¿Por qué es una face? Bueno, porque aquí en los ears nos indican unos hoyitos para que nosotros le pongamos un hilito y nos pongamos nuestra face robot. Entonces ya tenemos una mask. Tú le puedes abrir aquí para que veas en los ojos, ¿ok? En los eyes. Y luego tenemos en la página 21 de Dinosaur, ¿te acuerdas? Que ellos hacían muchas activities. Entonces dice, did the dinosaur go to the movies? ¿Se acuerdan? Go to. ¿Y lo ven ustedes en las movies? No, right, so, circle, no. And then, did the dinosaur go to the ballet class? No, right, so, circle, no. Ok, solamente tenemos hasta aquí nuestro book. You color, thank you, see you, bye-bye.